Soy Marta Lascue, soy psicóloga, tanatóloga y logoterapeuta. Y antes que nada, quiero dar dos agradecimientos. Primero, a ustedes por estar conmigo en esta charla. Y segundo, a Grupo Mausoleos, que me da la oportunidad de platicarles un ratito. Y estoy muy contenta de hablar de este tema, porque para mí, en lo personal, como lo hicimos en el video de promoción, es un tema fascinante y es algo que ha regido mi vida durante todo el tiempo. Esto es lo que ha regido a mi vida, la frase con la que empezamos esta charla. Le voy a dar inicio para que, por respeto a todos los que están aquí, y muy contenta, muy, muy contenta de que me acompañen. Voy a compartir mi pantalla ahorita para que ustedes estén conmigo en esta charla. Y empezamos con una frase de Viktor Frankl, que es el creador y el fundador de la logoterapia, que se preguntarán a lo mejor qué es la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido de la vida. Y la charla dice así: la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por irremediable que parezca. Y es cierto, siempre la vida tiene sentido, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Muchas veces creemos que las pérdidas, la muerte, la pandemia, una separación, la pérdida de una amiga, el cambiarme a lo mejor de estado, o simplemente el cambiarme de casa, la pérdida de un órgano, una enfermedad, se roba el sentido. Y no, realmente no es así. Yo los quiero invitar a que descubramos cómo podemos seguir viviendo, ¿sí? Cuando hay una etapa de adversidad o de incertidumbre como la que estamos viviendo ahorita con esta pandemia. No pretendo cansarlos en ningún momento dado con toda la información y el exceso de noticias que tenemos, y vamos a habláramos de la pandemia. No vamos a hablar de eso, no quiero aburrirlos, sino simplemente hablar de que esta pandemia puede tener una buena o una correcta interpretación, o una interpretación inconveniente. Y es una frase que quiero compartirles que ha regido mi existencia, ¿sí? Desde que la leí. Es: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus interpretaciones. ¿Cómo vas a vivir? Vas a vivir según interpretes lo que te manda la vida. Y la vida constantemente te está mandando preguntas. Y lo que es importante no es que le contestes con una misma pregunta. Lo dice Frank así: contéstale con una respuesta. Deja de preguntarle a la vida y empieza a responderle. Estas interpretaciones están basadas en dos aspectos. El primero es el hecho, ¿sí? El hecho es lo que nos está pasando. Es la circunstancia, el evento, la pérdida, la enfermedad. Y este hecho es objetivo. ¿Por qué le llamo que es objetivo? Porque es lo que nosotros logramos observar y describir a través de lo que percibimos. ¿Y cómo percibimos? Con nuestros seis sentidos. ¿Por qué digo seis sentidos? Cinco, que ustedes ya los conocen, y el sexto es nuestra intuición. Y la intuición es como la anticipación de esta parte espiritual que nosotros tenemos, que nos avisa y nos guía hacia dónde podemos ir. Este es el hecho. El hecho es que estamos viviendo ahorita una situación mundial muy complicada, ¿sí? Es lo que percibimos. Y la percepción es la base de la realidad. Lo que para mí es la realidad, para Alex o para Israel o para Alejandra, puede no serlo, porque es según percibimos con estos seis sentidos. Es objetivo, porque lo estamos viendo. Y la contraparte es el significado que nosotros le damos al hecho. Este significado es completamente subjetivo. Lo que a mí me pa puede parecer correcto, bueno, a Beto le puede parecer terrorífico, o a alguien de ustedes es lo que puede también ser la pandemia, una oportunidad de cambio y de crecimiento. Para otros puede ser la tragedia más grande que ha sufrido la humanidad. El significado es completamente subjetivo, depende de cada uno de nosotros y depende de la interpretación que nosotros
le demos a este hecho de la vida. Y estos hechos, es según cómo los interpretamos, es la parte subjetiva, viene de las conclusiones que nosotros saquemos ante estos hechos, de nuestras creencias con las cuales hemos crecido, que algunas son muy limitantes. ¿Y qué es una creencia? Aquello que nosotros validamos como verdadero y basamos nuestra existencia en estas creencias. Y tristemente, las creencias se vuelven experiencias. Entonces, es lo típico, no se enojen, señores, pero lo que muchas mujeres se atreven a decir, todos los hombres son malos, todos los hombres son iguales. Las mujeres somos iguales, ¿eh? También trabajamos, esto trabaja también de la otra forma. A ver, según mi experiencia, va a ser mi creencia. Y las creencias luego se vuelven leyes. Ese es el problema. Y esto es lo que nos limita a tener una buena interpretación de lo que pasa. ¿Qué también colabora con estas interpretaciones? No nada más estas creencias limitantes, sino las atribuciones que nosotros le ponemos a los eventos. ¿De qué depende también esta parte de la interpretación? Muy fácil, depende de nuestra historia de vida, de cómo nacimos, de dónde nos desarrollamos, de la cultura que tenemos, de la religión también que profesamos, ¿sí? De la historia de nuestra vida. Entonces, queremos una buena calidad de vida, es importante aprender a interpretar la vida de una manera conveniente. Fíjense bien, no estoy usando la palabra buena, no estoy usando la palabra normal, estoy usando la palabra ni tampoco inconveniente o incorrecta, estoy usando la palabra conveniente, algo que sea bueno para mí, porque la vida todo el tiempo te está poniendo circunstancias complicadas, a veces unas muy amorosas, que las amorosas y las buenas y las convenientes, hay que disfrutarlas, hay que reconocerlas y sobre todo la energía más importante universal, hay que agradecerlas. Y las otras, no. A la hora que me refiero de que la calidad de tu vida depende cómo interpretes, en esta parte que nos está sucediendo, la pandemia, les puse aquí algunas interpretaciones que hemos hecho acerca de la pandemia. Por ejemplo, por hablar de una adversidad, tomé este tema porque es un tema muy actual, ¿no? Entonces podremos decir que la pandemia es una manipulación política, que realmente esto no es cierto, que le convino a los gobiernos hacer esto, es una guerra fría, ¿sí? Puede ser que la Tierra esté reclamando para tomar un descanso y que volvamos a valorar la naturaleza, o mucha gente lo ha interpretado como que Dios nos está castigando. Otros han dicho que esta pandemia es el fin del mundo, o que es una enfermedad real, sí, sí es un virus, o también es un fin de pérdidas. Aquí hay varias interpretaciones. Lo que yo les invito esta noche aprender a interpretar la vida a través de un sentido. Esta adversidad en la cual vivimos y o incertidumbre que todos los días pasamos, cuando un hijo de nosotros se cae o tiene un accidente o nuestra mamá está enferma o perdimos el trabajo, nos genera incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Es una falta de certeza, una falta de confianza en lo que está pasando y una gran inseguridad. Y eso es lo que genera la adversidad. La adversidad es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Hay gente que le llama a la adversidad mala suerte. Yo no creo que exista la buena o la mala suerte. Yo creo que existe lo que yo me voy creando en la vida y hacia dónde me voy dirigiendo. Entonces, la incertidumbre la adversidad, ¿a qué me conduce? A cinco cosas muy claras. Una, se rompe el equilibrio de mi vida ante esta inseguridad, ante esta falta de confianza, ante este infortunio, ante esto, ante todo lo contrario que yo quiero en mi vida, ¿sí? El equilibrio se desvanece. Caigo en una enorme confusión porque no sé qué decidir, no sé hacia dónde irme, qué me conviene, qué debo de hacer, cómo debo de actuar. Y esto me confunde y la confusión genera mucha angustia y mucha ansiedad.
Estoy seguro que ninguno de ustedes la ha sentido. Esto debe de ser fuera de la comunidad de mausoleos que pasa esto, ¿no? Debe existir en nosotros, pero generalmente nosotros estoy segura que no. Esta confusión. Y no nada más eso, sino que nos desorganiza. Desorganiza nuestras acciones, desorganiza nuestras emociones, nuestros pensamientos, las conductas concretas que queremos hacer y verdaderamente a lo que nos lleva este desequilibrio, esta confusión y esta terrible desorganización, nos lleva a que disminuya nuestro funcionamiento. No sé si les ha pasado que de repente están haciendo una cosa y cuando estamos en esta incertidumbre o ante una adversidad, sí, estamos haciendo una cosa y la botamos, subimos y bajamos las escaleras, traíamos una cosa y ya la perdimos, ¿no? Lo típico que pasa, ¿dónde traigo los lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y estoy furiosa porque no encuentro mis lentes y mis lentes los traigo puestos. Esto es cómo se disminuye nuestro funcionamiento y no pensamos ni vemos con claridad. Entonces, esto también nos arroja a una desaparición clara y franca de nuestra calidad de vida. Y empezamos a vivir, ¿sí?, en 5 rayitas menos y con menos intensidad y con una gran confusión, ¿sí? Y sobre todo, no tenemos la certeza de qué hacer o cómo actuar. En este momento puse esta diapositiva porque a mí me representa lo que pasa con este desequilibrio, con esta confusión, esta desorganización y con la baja de la calidad de vida y del funcionamiento, de repente, ante lo que nosotros no elegimos o no pedimos o lo que nos está sucediendo o una pérdida, ¿sí?, se fractura nuestra existencia. Entonces, la adversidad, la incertidumbre y las pérdidas y muchas otras cosas más, pero vamos a centrarnos en esta plática, en estos tres aspectos, son los grandes secuestradores del sentido de vida. Son los terribles ladrones que le quitan ese sentido a mi vida. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy ante estos tres dragones terribles? Mi existencia se fractura. Y ahí verdaderamente no tengo una ilusión. No tengo un motivo, no tengo un por qué vivir. Y no me digan que no. Estoy seguro que en algún momento de la vida de todos ustedes ha pasado esto. Cuando mi pareja me dejó, cuando tuve que tomar una decisión si ayudar a alguien o no, perdí a un ser querido, perdí mi trabajo, tuve un revés económico. Entonces, en ese momento se me fracturó la existencia. Y son esas mañanas que no tienes a qué levantarte, que te gustaría meterte a tu cama, ¿sí?, como un topo, tapado así, delicioso, sin oír el celular, sin que alguien te demande nada, ni que te hagan preguntas, ni que tengas que levantar a hacerte un café o hacerle desayunos a tu pareja, a tus hijos. En ese momento es cuando pierdes el por qué vivir. Y estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, me ha pasado en varios momentos de mi vida. Se pierde el por qué vivir. Ya no tenemos ilusión, no tenemos un motivo para que levantarnos o para lavarnos los dientes. Y Frank, esta frase es súper clarificadora. Dice que la vida nunca se torna insoportable. Fíjense qué importante, nunca se torna insoportable por las circunstancias. Entonces, puede ser cualquier circunstancia en la vida que no es insoportable. Solamente la vida es insoportable cuando el ser humano no tiene un motivo, un propósito o vive sin sentido. Fíjense qué importante. Entonces, las circunstancias no son insoportables. Lo que es insoportable es vivir sin una meta, sin un propósito, sin un sentido. Entonces nos hacemos la pregunta, que muchos de ustedes estoy seguro que también se la han hecho. ¿Tiene sentido la vida? ¿De veras vale la pena vivir? Sí, les tengo noticias. Sí vale la pena vivir. Porque el ser humano siempre necesita de un significado. Necesita de algo de qué agarrarse para poder vivir.
es simplemente me quiero levantar porque hoy voy a ver a mis hijos a la escuela, me quiero levantar porque hoy estoy en la comunidad de mausoleos dando una charla, me quiero levantar porque hoy voy a estrenar una crema para cuerpo. Sí, aunque sean esos pequeños detalles que nosotros consideramos poco significativos, sí, la vida tiene sentido con esos significados tan pequeños como tan grandes los podamos ver. Entonces, cuando vivimos sin metas, sin propósitos, sin valores, valores no hablo de los valores universales como es la honestidad, el amor, la sinceridad y el respeto. Hablo de que cuando vivo sin lo que es importante para mí, eso es un valor. Cuando se me fue la muchacha, perdón, es que ya mi vida no tiene sentido, ¿no? La muchacha es una gran ayuda en la casa. No se enojen, señores, pero decimos que la muchacha es la felicidad del hogar. Ese es un valor, sí. A lo mejor les puede parecer muy banal, pero no. Necesitamos de esa persona para poder salir a trabajar, para que alguien nos cuide a los hijos. Necesitamos de un valor, necesito de esas reuniones con mis amigos, de esos cafés con mis amigas para echar chal y recortar a toda la sociedad. Eso es un valor. Entonces necesitamos de valores en la vida, de metas y de ideales. Y cuando no los tenemos, esto nos puede hacer caer en trastornos psicológicos muy considerables. Y uno de ellos puede ser culminar en el suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Porque ya no tiene sentido su existencia. Y no podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad. No podemos decidir hacer desaparecer esas circunstancias insoportables de la vida, o insostenibles, o inevitables. Eso no lo podemos hacer. Pero sí, lo que sí podemos es decidir desde nuestro interior encender la luz. Y también esta es otra de mis propuestas. Aprender a encender la luz cuando existe la oscuridad, cuando esa existencia está fracturada. Y en esta fractura, la pregunta que nos invade constantemente, 24/7, es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Yo no lo escogí, no se vale. Yo he sido muy buena, yo he ayudado. ¿Y por qué la vida me hace esto? Les tengo noticias. La pregunta ¿por qué? Nunca va a tener una respuesta. Jamás. No hay respuestas del por qué. Y nosotros insistimos en que queremos una respuesta de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué así? Y el seguir preguntándonos el por qué, lo único a donde nos va a llevar es a querer razones lógicas. Queremos explicaciones, ¿sí? Queremos una lógica, queremos una razón de la cual nosotros nos podamos tomar para seguir viviendo, de un por qué nos sucede esto, por qué me arrancaron a mi ser querido, por qué tengo esta enfermedad, por qué perdí un órgano, por qué mi pareja me dejó. Peras con peras, manzanas con manzanas. No hay por qué. No hay respuesta al por qué. Entonces, esto me hace caer en una gran desesperanza. Obviamente me lleva a sufrir. Y sufro en altos grados mi sufrimiento. Puedo caer en una terrible depresión. Y sobre todo en lo que nosotros llamamos un vacío existencial. Mi vida ya no tiene sentido. ¿Para qué sigo viviendo? Entonces, esto también, como les decía, el sufrimiento, las pérdidas, ¿sí? La falta de sentido, me lleva a no querer vivir y a querer a fuerzas que la vida o Dios o mis seres queridos o las circunstancias solitas me contesten por qué me está pasando esto. ¿Ok? Y aquí, la vida sí tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por irremediable que parezca. Porque la vida no quiere que le preguntes. La vida lo que quiere es que le respondas, que actúes, que hagas algo.
como dicen ahora todos los que venden en internet, no, es toma acción, pica aquí y inscríbete al curso, ¿no? Es tomar acción, eso es lo que te pide la vida, te pide una respuesta, no que le sigas preguntando, ¿sí? Y vale la pena seguir viviendo, sí, bajo cualquier circunstancia también. ¿Por qué? Ahora sí que voy a usar la palabra ¿por qué? Para decir, ¿para qué? Siempre en la vida hay un ¿para qué nos sucede lo que nos está sucediendo? ¿Para qué me mandan esto? Porque yo les quiero decir honestamente que en la vida no creo que haya tragedias. Yo no creo que haya castigos de un ser superior o de la religión que ustedes profesen. Yo creo que en la vida no es que Dios nuestro Señor se haya levantado y haya dicho, hoy le voy a hacer la vida de cuadritos a Carlota. Claro que no. Yo creo que hay lecciones y todas las circunstancias difíciles, complicadas, las crisis, los problemas, tienen un para qué. Cuando nosotros empezamos a contestar, ¿para qué me sucede esto? Entonces nos dirigimos a una esperanza, a una lucecita de saber que esto me sucede para algo. Y ahorita vamos a descubrir para qué nos manda la vida todo este tipo de preguntas. En el momento en que yo empiezo a contestar y a descubrir para qué me sucede esto, hay esta lucecita. Entonces me lleva a la aceptación del sufrimiento. Fíjense bien, dije aceptación del sufrimiento. No quiere decir que el sufrimiento vaya a disminuir, pero por lo menos el aceptarlo me hace no pelearme con él. Entonces no me sigo peleando con la circunstancia y sé que es así, pero que esta circunstancia trae un para qué y trae algo maravilloso que se llama sentido. Entonces, toda circunstancia, toda adversidad, toda incertidumbre, todo crisis, todo problema, toda pandemia trae atrás una etiquetita que yo te invitaría a que voltearlas, así como vamos a las tiendas, ¿no? Dicen que las gentes que tienen mucho con qué comprar nunca voltean y ven el precio. Híjole, yo la verdad sí soy de las que volteo y veo el precio. Así como cuando vamos a las tiendas y decimos cuánto vale, así cuando venga la vida, hay que voltear y toda circunstancia tiene una solución. Y si tiene una solución, tiene un sentido. Y dicen por ahí que un problema no es problema mientras tenga solución. Entonces, ¿realmente existen problemas? Aún la muerte es una solución, porque las personas ya no sufren, ya no tienen problemas, ya no tienen por qué preocuparse. Y es aún una solución. ¿Y la vida, cómo definiríamos la vida? Hay muchísimas definiciones. La que me gusta es que la vida es un proceso dinámico, todo el tiempo está cambiando. Y hay dos certezas en la vida nada más, la muerte y el cambio. Entonces, es un proceso dinámico de continuos cambios. Nunca ningún momento es igual a otro. Y en este devenir de cambios, ¿sí? Se va produciendo una sucesión de pérdidas. Pero así como se pierde, ¿sí? Hay en esta sucesión de pérdidas, también hay una gran oportunidad de encuentros con circunstancias, con situaciones, con personas amorosas, con momentos lindos, con graduaciones de los hijos, con ascensos en los trabajos o en las profesiones, con cuando un perrito cuando llegamos a casa nos mueve la colita y está feliz. Esos son los encuentros. También la vida está llena de encuentros y de transformaciones. Que estos encuentros y estas transformaciones nos posibilitan una evolución. Una evolución es un cambio, es evolucionar, es avanzar hacia adelante. Y si avanzamos, también podemos crecer. Y este sentido nos lleva a evolucionar y nos lleva a crecer. ¿Qué es el sentido de vida? Siempre hago, a lo mejor algunos de ustedes ya me han escuchado esto, me muero de la pena, pero pues lo voy a volver, lo voy a repetir. Sí, es
el sentido de vida, hago la analogía que es como un celular, ¿no? Así le estoy viendo, estoy viendo quién me está contactando, qué me están diciendo. Y aquí la vida me pregunta, ¿qué vas a hacer porque te quedaste sin dinero y no tenías ahorros? ¿Qué vas a hacer porque tu mamá está enferma? ¿Qué vas a hacer porque te tienen que amputar una pierna? ¿Qué vas a hacer porque tu hija te va a decir que se casa? ¿Qué vas a hacer que tu marido te invitó a un viaje de luna de miel? ¿Qué vas a hacer? Y aquí te manda todo el tiempo, como los chats, como las redes sociales, como las llamadas. Y tú volteas y tú ves tu teléfono y tú dices, ¡ay, no, es Claudia! ¡Ay, no, qué flojera! Y le pones rechazar, ¿no? O lo pones en modo avión y simplemente te están entrando llamadas y tú no las estás oyendo, o muteas, o decides mutear. Y acomodas tu teléfono, lo volteas, pero te voy a decir algo. Tu teléfono se va a caer de sonar. Porque tu teléfono te está preguntando. Te está preguntando tanto en la incertidumbre como en la alegría y en la satisfacción, ¿cómo le vas a contestar a la vida? Y tú decides cómo contestas. Dices, bueno, ay, ¿qué onda, Claudia? ¿Otra vez tú? ¿O qué pasó? ¿Qué quieres? O simplemente dices, uy, un viaje, una décima luna de miel. ¡Qué padre! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡No! ¿Una enfermedad? ¡No, no, 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 no! ¡Esto no es para mí! Pero de todas maneras, te van a mandar la pregunta. ¿Qué es el sentido de la vida? Es la forma en que tú decides cómo le vas a contestar a esa adversidad o a esa incertidumbre. O cómo le vas a contestar a esa gran alegría que te está proporcionando la vida. Entonces, ¿cómo definiríamos el sentido de vida? El sentido de vida es la respuesta totalmente y estrictamente personal que yo le doy a lo que la vida me demanda en cada momento de mi existencia. Y la vida me pregunta todos los días, bajo diferentes circunstancias, en diferentes momentos, a través de personas, a través de situaciones. Todo el tiempo me está preguntando. El sentido de vida es cómo decido yo responderle a la vida en cada aquí y en cada hora. Como decía mi abuelita, bien y de buenas. Puedes responderle así. O, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué me vuelves a molestar? Yo creo que si primero, con nuestra libertad, contestamos y vemos de qué se trata, entonces ya ganamos un punto. Hay que escuchar qué es lo que la vida nos está pidiendo. Y entonces, una vez habiendo escuchado, podemos contestar de la mejor manera que podamos. Y podemos contestar a través de descubrirle el sentido a esa pregunta. Esa pregunta trae un para qué. Esa situación de esa llamada o de ese chat trae un para qué. Y lo importante es, ¿para qué la vida me está planteando esta enfermedad? ¿Para qué la vida nos está planteando este momento de crisis, este momento de confusión, de desequilibrio que estamos viviendo? A lo mejor, para que aprenda yo a ahorrar. Ese es el sentido de que de repente me quedé sin nada. Y lo que la vida me está pidiendo es que el sentido de que me haya yo quedado sin trabajo es que siempre pude haber guardado algo y hoy aprendí que puedo ahorrar. El sentido de la enfermedad de mi mamá es que me permita ahora, así como ella me atendió siempre, ese para qué, es yo poderle devolver un poquito del cariño y del cuidado y del agradecimiento. A lo mejor la vida me está dando esa oportunidad que a través de su enfermedad yo le demuestre todo lo que he aprendido, que ella me enseñó a ser fuerte, a ser valiente, a caminar hacia adelante,
a seguir eligiendo mis batallas y a cuidarla. Entonces, el hombre siempre lucha y está en constante lucha por encontrarle sentido a su propia vida. Y este es el sentido. ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Para dónde voy? ¿Voy derecho y no me quito? ¿Voy hacia la derecha? ¿Voy hacia la izquierda? ¿Qué sentido tiene esta pregunta que me está haciendo la vida? ¿Para qué? Y el primer aspecto que les quiero compartir es que sea la primera recomendación, ¿no? Pero no es una recomendación, realmente es un camino, ¿sí? Lo primero es distinguir en este camino, ¿sí?, lo que puedo y lo que no puedo cambiar. Hay circunstancias que no están en mis manos cambiar y otras sí. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿pueden cambiarse estas circunstancias o deben aceptarse? ¿Ok? Es, no soporto a mi socio, no lo soporto, ¿no? Y a mi otra socia, no soporto a mis tres o a los inversionistas de mi negocio o al que está encargado de operaciones o al que está encargado de ventas, no lo soporto. Pero a ver, ¿necesito el trabajo? Sí. ¿Me estoy realizando en este trabajo? Sí. ¿Los puedo cambiar? No los puedo cambiar. Me encantaría, sería increíble hacer así como un cambio, ¿no? Como las estampas. Te cambio esta por esta, te doy 2x1, te doy 3x2. No. Y no hay circunstancias y personas que no las puedo cambiar. Entonces, ante lo que no puedo cambiar, la receta secreta se llama aceptación. Entonces, si las situaciones son modificables y sí se pueden modificar, porque no existe el cambio verdadero, ¿no? Las gentes no cambiamos, modificamos y elegimos conductas, ¿sí? Pero no cambiamos, esencialmente seguimos siendo los mismos, nada más como que nos medio acomodamos. Y si se pueden, si son modificables, pues entonces hay que buscar esta oportunidad para cambiar, cambiar a mejor, buscar qué es ese cambio. Y miren, muchas veces pasa que el gran enemigo del cambio obviamente es el miedo a equivocarnos, el miedo al fracaso, el miedo a cometer un error, el miedo a regarla, el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, ¿sí? Y sin embargo, creo que es importante atrevernos a tocar esa agua de la alberca, como yo digo, tócala con un dedito, está fría, ok, te regresas, pero poco a poco puedes ir metiendo cada uno de los dedos del pie y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho así. Y una vez que ya los 5 dedos se acostumbraron, voy bajando un poquito el empeine hasta que meto el pie. Pero claro, le tenemos tanto miedo al cambio que no lo hacemos. Y quizás el cambio, ¿sí?, nos cueste menos trabajo del miedo que tenemos. Total, no quieres cambiar, es muy fácil. Te regresas a donde estabas. Pues eso siempre va a estar ahí. En cambio, el salto hacia lo desconocido puede costarte menos y puede ser mucho más satisfactorio que quedarte donde estás. Entonces, si las situaciones son modificables, lánzate al cambio. Si las situaciones no son modificables, lo más importante es la receta secreta que se llama aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Aceptar, es que el otro día le escuché a mi pareja decir esta definición de aceptación y le pedí permiso para robársela, ¿sí? Y me dijo que sí, me encantó cómo lo definió. Aceptar es la capacidad, ¿sí?, de aventarse y de verdad hacer las cosas. Eso es lo que es aceptar, es la capacidad de entrega que tenemos los seres humanos, ¿sí? Es la capacidad de entrega a las cosas como están. Órale, entrégate. No son cambiables, no las puedes modificar, ahí están, son inevitables, irremediables, irreemplazables, incomprensibles, inentendibles, y me puedo ir con un sinfín de is. Entrégate a las cosas, no las puedes cambiar. La capacidad de entregarte a las cosas como están. Eso significa aceptarlas.
Ya no te sigas, lo que decía yo hace un momentito, peleándote con la circunstancia. La circunstancia ahí está y va a seguir. Decíamos, no, es que es una cuarentena, perdón, ya llevamos una anualidad. El 23 de marzo, hay personas que lo consideran desde el 14 de marzo, sí, empezó esto, ya, pandemia. ¿Cuál cuarentena? Es una anualidad. Entre más nos peleemos con las circunstancias, más va a ser nuestro sufrimiento. En cambio, si las aceptamos y asumimos el dolor que esto nos significa y nos damos cuenta de esa capacidad de entregarnos a las cosas como están, asumiendo ese dolor que implica o esa renuncia o esa decisión que tenemos que tomar, todo se va a ir acomodando poco a poco. Y aceptar es empezar este proceso de curación. Y también es aceptar, es sanarte. Ya no estás luchando, como decía el Quijote, contra los molinos del viento. Ya no aceptar no es renunciar. Aceptar es cuando las cosas no te gustan, ¿sí? Y sin embargo, las asumes. Y vas acomodándolas en tu vida. Y entonces, una vez aceptando la situación, puedes buscar soluciones. No van a aparecer las soluciones si no decides aceptar. Y muchas veces puede parecernos, que aceptar el cambio es aceptar una derrota. No. El cambio es una oportunidad. Lo dicen los chinos con la definición de crisis, ¿no? Peligro u oportunidad, es como tú lo quieras ver. Y de todas maneras, si esta pecera ya no tiene oxígeno, perdón, hay que aceptar que tenemos que cambiarnos a otra. Y si nos queremos quedar aquí, ¿ok? Y nos resignamos, la resignación es cuando no te gustan las cosas, pero ahí te quedas. La aceptación es cuando de todas maneras no te gustan las cosas y haces algo contigo. Lo trabajas en ti. Entonces, aceptar es estar preparado para el cambio. Porque ahí viene algo bueno. ¿Cómo podemos descubrir este sentido y llegar a esta aceptación? A través de la actitud elegida. Y la palabra mágica también en esta charla se llama actitud. ¿La actitud se elige? Sí. No es que así me enseñaron, es que así me educaron, es que así me trató la vida. No, así decidí ser, así decido actuar y así decido elegir esta actitud. Y la actitud, ¿cómo se define? Tiene muchísimas definiciones, pero la actitud es una postura donde yo me paro frente a la adversidad y decido cómo me paro. Me paro chueca. Me paro con una actitud de, ah, qué flojera, ya no quiero, no me gusta, guácala, ¿no? O, qué barbaridad, la vida es injusta, no se vale, todo es maldad, tengo una pésima suerte, nada me sale bien, ¿sí? Todo es malo, todo es complicado, todo es crisis, todos son problemas, no soporto a mi jefe, no soporto a nadie, pues sí. Esa es una actitud, nada más que te tengo una noticia, otra noticia también. Eso, así estás, la vida te va a corroborar esos estados de ánimo, porque tus frecuencias vibratorias tienen ese estado de ánimo. Entonces tus energías van a ir a buscar energías que empaten con tu mismo estado de ánimo. Entonces, ¿estás enojado? Te van a suceder más cosas para que sigas enojado, porque eso es lo que está resonando tu energía y eso es lo que estás pidiendo. En cambio, si eliges una actitud de paz, de tranquilidad, ¿sí? De buscar una solución y de contestarte para qué te está sucediendo, esto es mucho más llevadero. Y miren esta viejita, humilde, sus zapatos casi verdaderamente, casi a nivel del pasto, se confunden con el color del pasto y sin embargo tiene una sonrisa, está cargando leña. Y está risueña. De todas maneras, lo tiene que hacer.
porque a lo mejor la vende o a lo mejor es para hacerse de comer o hacerle de comer a su familia. Y dice Víctor Frank, y le está cargando. Y dice Víctor Frank, no es la carga la que te vence, no es la carga de la vida la que te vence, no son las circunstancias, no son los eventos, no son las personas, no son las culpas, no son las tristezas, no son las muertes. No es la carga la que te vence, sino el modo de cómo tú decides llevar tu carga es lo que te vence. De todas maneras, ahí está el evento. Tú decides cómo lo cargas. Y si permites que esto te venza y que te quite toda esa paz y toda esa armonía en tu vida. En esta definición de actitud, ¿qué es la actitud? Es un veredicto. Es tu propio veredicto. Es el veredicto que nosotros damos sobre nosotros mismos. Si nosotros decidimos aceptar o rechazar los hechos inevitables de la vida. Entonces, el veredicto no es de afuera, no es de cómo me educaron mis papás, no es de la historia de vida. El veredicto es estrictamente personal. Es yo decido si acepto o rechazo lo que la vida me está preguntando. Es tomar una postura de así son las cosas, así vienen, y qué voy a hacer con lo que viene, porque así están. Si te gustan, son, y si no te gustan, también son. Entonces tienes dos opciones, o las aceptas o las sufres. Y eliges entonces cómo quieres actuar. Y ahí viene una de las partes que yo siempre digo, que es cómo quieres actuar, quejándote, discutiendo, enojándote, entristeciéndote, metiéndote como topo a tu cama. Sí, puedes decidir actuar así. Nada más que eso no te va a llevar a ninguna solución y las cosas no van a cambiar. Y nosotros, al tomar postura, necesitamos hacer un gran movimiento de todas estas energías con las que contamos, que es una riqueza de que tenemos los seres humanos, donde nosotros nos rescatamos a nosotros mismos y donde podemos devolvernos esa salud y esa paz y esa armonía que buscamos. Se requiere de esta actitud, de tomar esta postura y elegir qué voy a hacer. Un movimiento de energías espirituales. Y este movimiento se desencadena en una decisión. Y la decisión no es de la circunstancia. La decisión es estrictamente tuya. Y tú la eliges con tu libertad. Y es hacer uso de esta gran libertad interna que tenemos, de que es la capacidad de decidir. De decidir qué quiero, cómo y para qué. Esa es la libertad interna que tenemos ante las situaciones de la vida que son inevitables. Y cuando tenemos este movimiento de energías espirituales, de buscar soluciones, de buscar posibilidades, utilizando esta libertad interna, entonces concretamos en conductas concretas. Y ahí es donde nos vamos a solucionar, a buscar qué alternativas, qué posibilidades, qué podría yo hacer. ¿Y para qué me está sucediendo esto? ¿Para que yo aprenda a ser más fuerte? ¿Para que yo, a lo mejor, tuve que pelearme con mi hermano durante 8 años y no nos hablamos? Y si no hubiera pasado eso, yo no hubiera aprendido para qué fue ese distanciamiento. A lo mejor me tardé 8 años en aprender a pedir perdón. No es que eso sucedió para esto, no. La vida me dio esa lección y está ahí, y este es evento inevitable. Entonces, si ya está eso, ya te lo mandó la vida, ya está ahí, fue una circunstancia de vida, se permitió que sucediera esto, está ahí este evento, entonces es de ahí, ¿para qué te sucede esto? Es una conducta concreta, ¿cómo vas a contestar? Entonces, definiríamos a la actitud como esa esperanza que todos los seres humanos tenemos, indeclinable, que no se declina del para qué actuar. Entonces, esta situación tiene un para qué. Esta enfermedad me está sucediendo para qué.
hoy tengo que tomar una decisión y les quiero compartir. Mi madre se está muriendo y estoy aquí. Estoy aquí compartiendo esto y mi para qué es, podría estar con ella. Sí, el destino va a decidir. Yo no lo voy a cambiar. ¿Y para qué estoy aquí? Porque yo tenía que conocerlos. Yo tenía que estar aquí. Y no es porque Mausoleos me lo haya pedido, cosa que se los agradezco muchísimo. Pero en este momento de mi vida, esto es lo que tocaba. Y esta circunstancia, es esta circunstancia. Y si yo he tenido que tomar decisiones, de muchas decisiones que me han generado mucho conflicto, me estaré equivocando, no. Las estoy tomando desde mi corazón. Y esto es inevitable. Es inevitable, pero sí puedo hacer algo. Puedo devolverle todo lo que ella me ha dado. Puedo acompañarla. Puedo estar y sobre todo puedo amarla y le puedo agradecer que el tiempo que esté se lo puedo dedicar a ella. Para eso está sucediendo. Y la propuesta de que cuando elegimos una actitud, ¿qué implica? ¿Qué implica? Es renunciar a esta actitud que nos da todos los seres humanos, ¿sí? Que es una actitud de, ay, qué flojera, ay, no, ¿para qué? Es una actitud de, bueno, cómoda. Ay, bueno, pues si así es y ya llevo tantos años, pues así me quedo. A ver, bueno, perdón otra vez, señores, ¿no? Y también las señoras es, ay, bueno, pues así me tocó. No, 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 hasta el marido y la mujer tú los elegiste. Entonces no me digas que así te tocó, porque todo es una elección. Y siempre hemos estado, siempre estamos eligiendo. Entonces, no, esa actitud de, ay, pues ese es mi cruz, así me tocó, y bueno, pues me tengo que aguantar. No, no te tienes que aguantar, puedes hacer algo mejor. Deja esa actitud cómoda, esa actitud perezosa, de flojera y pasiva. Pues bueno, ahí la voy llevando. A ver, no, es como, oye, ¿ya te picó el alacrán? Como dice el chiste, ¿ya te picó el alacrán? No, pero pásame el veneno porque ahí viene. No, es bueno, yo no me voy a mover, pero como ahí viene y me va a picar, pues ya tengo el veneno aquí. Eso es una postura, ¿sí? Otra actitud es la queja. Y este es el deporte nacional de todos los mexicanos, el deporte, de veras. Yo siempre digo que es el festival de quejas. De veras, si hiciéramos festivales y cobráramos por entrar, bueno, yo les puedo garantizar que todo mundo entraría a los festivales para poderse quejar. Porque los mexicanos somos un festival de quejas. Y, bueno, no se diga, el festival de quejas y el maratón del dolor, ¿no? El maratón del dolor es saber quién tiene más dolor, a ver quién ha sufrido más, a ver quién le ha ido peor. ¿Cómo te ha ido en esto la pandemia? No, hombre, no sabes, yo perdí mi trabajo, ¿cómo se llama? No pude pagar el gas, la luz, tengo personas con COVID, bueno, verdaderamente ya no sé qué hacer, se me está muriendo el perro. Bueno, no, a ti no te ha pasado esto, porque fíjate que a mí y te revira ese dolor. Entonces, no te metas a maratones del dolor, porque nunca vas a ganar. Y el dolor no es una competencia. Es una actitud de cómo vives tu dolor. Entonces, hay que dejar esa actitud de quejarse y del maratón del dolor. Y dejar de ser indiferentes con las cosas. Las cosas están pasando. Y si son, tómalas como son, porque traen un para qué. Para que tú crezcas, para que te fortalezcas, para que seas diferente, para que aprendas a perdonar, para que te reconcilies con la vida, para que ames a tus seres queridos, para que descubras en ellos cosas que nunca habías vivido. Y es bien importante en la actitud llenarte de esa fuerza y de esa libertad interior de la que hablaba yo hace un momento, de tal modo que puedas reconocer esas posibilidades que tienes, pero también esas limitaciones. No somos perfectos y existe la neurosis de la perfección, ¿no? Ahí no entran los señores, somos las señoras, que verdaderamente nos sentimos la Wonder Woman y que somos perfectas y que no verdaderamente admitimos un error en esta perfección, que todo lo queremos controlar, todo lo queremos tener bien y todo tiene que estar como nosotros. No,
Hay que aceptar que a veces somos seres limitados y que no podemos hacer las cosas. Pero si hay posibilidades, las busco. Y si hay limitaciones, las enfrento y busco otras alternativas. Es importante también enfrentar los problemas, porque ahí están, son inevitables. Entonces, si ahí están, los acepto y busco una solución con paciencia, que verdaderamente me encantaría encontrar un lugar en el mundo donde se vendiera la paciencia. Yo tendría un negocio donde vendería paciencia y voluntad. Créanme que yo tendría colas más largas que de los juzgados que acaban de abrir ahorita, que había 36 mil personas formadas ayer. Tendría yo colas, de veras, de personas comprando voluntad y paciencia. Y es importante enfrentar los problemas porque sabemos, acuérdense de la etiquetita que está atrás. Tiene solución, tiene un para qué, tiene un sentido. Y la actitud de aprender, ¿qué me tiene que decir esto? Esto que me está sucediendo en la vida, me trae un aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? ¿Que yo aprenda a tenerle paciencia a mis jefes? Pues sí, que son inversionistas y que son muy sangrones y que, bueno, ni modo, yo trabajo para ellos y tengo que aprender a lidiar con personas que no opinan igual que yo. Tengo que aprender a ser humilde y a reconocer cuando me equivoco y aprender a callar cuando me toca callar. Esas personas traen un sentido a mi vida. Son mis grandes maestros porque me están enseñando y estoy aprendiendo de ellos. Y también es importante desarrollar actitudes positivas que favorezcan estas crisis y sobre todo el gran sentido de todo lo que nos sucede en la vida es aprender y crecer. Nunca después de un hecho que generó sufrimiento vuelvo a ser el mismo. Si no, no me sirvió de nada. Y haciendo una síntesis de que de verdad la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por irremediable que parezca, es este camino, nada más haciendo una síntesis de este camino para estar convencido que de veras la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Mi primera pregunta es, ¿cómo lo estoy interpretando? Este hecho, ¿qué significado le estoy dando? La vida me quiere lastimar, la vida me quiere mandar un castigo, la vida me quiere probar, o la vida me está mandando algo para que yo crezca, para que yo aprenda, para que yo ayude, para que yo sea voluntario en alguna fundación, para que yo comparta lo que he aprendido, para que este sufrimiento que yo tengo, ¿sí?, en este momento de mi vida me sirva para ser alguien diferente. Entonces pregúntate, ¿cómo estás interpretando lo que te manda la vida? Y darte cuenta en dónde estás. Si realmente tienes una falta de equilibrio, ¿sí?, estás desorganizado, estás terriblemente confundido, ¿cómo estás funcionando? ¿Y qué calidad de vida estás teniendo? Y una vez que te das cuenta de esta desorganización, date una pausa de unos segundos, reflexiona, reflectar es echarte un clavado para adentro y dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy y hacia dónde voy? ¿En esto que me está pasando, en esta circunstancia, la puedo cambiar o no la puedo cambiar? Y acordarme que aceptar no es renunciar. Aceptar es asumir la capacidad de entregarte a las cosas como son. Y después, no te vuelvas a preguntar por qué. Acuérdate que de aquí en adelante en tu vida, nadie te va a contestar por qué. Empieza a descubrir el para qué. Y cuando descubras el para qué estás en esta situación, ahí va a venir tu sentido. Y una vez que descubriste el sentido de la situación, puedes elegir una postura de enfrentamiento. Y como último, vas a actuar. Vete a la acción. Sabes que esta circunstancia inevitable la estás interpretando como un castigo de la vida. Te está desorganizando, te está desequilibrando, no la puedes cambiar.
deja de preguntar por qué. Empieza a preguntarte para qué. Acéptala, asume todo lo que viene con ella. Y ahí viene el para qué. Entonces actúas. Después de esta diapositiva, quiero compartirles algo que no pedí permiso a Mausoleos para ponerla, pero me atreví a ponerla porque me la regaló alguien que amo mucho, mucho, muchísimo, y se las quiero compartir porque hoy me dijo, acuérdate que yo te la mandé, y es cierto, no está linda porque dice dos malas palabras, perdón, pero yo no la hice, así venía en el meme, pero voy a tratar de decírselas sin malas palabras, ¿okay? Queda claro los pasos, repito, cómo estoy interpretando, darme cuenta qué me está pasando, lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar, lo acepto, pregunto para qué, descubro el sentido, asumo una postura ante ese destino inevitable y actúo. Y esta es la actitud, perdón, aquí viene lo que es muy fuerte, pero bueno, está fregadito el gallo, muy fregadito, viene de una pelea, ¿sí? Viene de enfrentarse a la vida, ¿sí? Está todo desplumado, entonces dice el gallito, fregado, desvelado, sin comer, crudo, sin dinero, además de todo regañado, pero eso sí, derechito. Me peleé con la vida. Estoy crudo, no tengo dinero, no he comido, estoy triste, estoy preocupado, estoy confundido, estoy desequilibrado, pero miren, desplumado y fregadito, pero eso sí, derechito, porque esa es la actitud. Y ahí está. Aquí están los hechos inevitables de la vida y esto es lo que es el sentido. Aunque estés así, lo que te pasó tiene un sentido. Entonces, derechito. Y terminar mi charla con esta parte que dice, nuestra actitud, dice Frank, debe de ser tener la conciencia con conocimiento y conciencia de tener la capacidad de aceptar ese destino como inmodificable. Esa es la actitud que debemos tener, de conciencia, de saber que las cosas no las podemos cambiar y la capacidad de aceptar ese destino como inmodificable. Y una de las formas de aceptar y de descubrir sentido es a través de la actitud. Y quiero terminar esta charla diciéndoles esta frase que dice, eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Entonces, de verdad, hazlo. Eres aquello que haces. Párate derechito, aunque estés desplumado, aunque la vida te haya pedido muchas cosas, y camina hacia adelante. Porque eres lo que haces, no aquello que dices que harás. Muchas gracias a todos. Con esto termino mi plática. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Martel. Les reitero este agradecimiento. Y aquí estoy para cualquier duda, pregunta, queja, reclamación o algo que me quieran decir. Encantada, Ale me va a ayudar. Ale me va a ayudar a ver si algunos de ustedes tienen preguntas. Aquí estoy. Dudas, quejas, reclamaciones, lo que sea se vale, Ale. Tú ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Si gustas, Martel, por favor, dejar de compartir para que te podamos ver. Ay, claro que sí. Muy bien. Tenemos algunas preguntas. Espérame, Ale, un segundo, déjame, me salgo de compartir. Ok. Un segundo. Ya, listo. Muy bien, para que podamos verte, que nos pueda ayudar también, Alex. Ahí está, ya te tenemos de nuevo. Voy a empezar por orden, como empezaron a preguntarnos. Ajá. A ver, por ejemplo, Candy nos dice que no pudo despedirse por el COVID
y que sabe que ella quería hablar con ella. Así fue como nos lo cuenta. Yo pensé que iba a regresar con nosotros, a ver que estuvo sola, eso me duele, no haber estado con ella, y mi madre pensaba que iba a salir de eso. ¿Cómo lo acepto? Nos dice Candy. Ok. ¿Cómo lo acepta? Ajá. ¿Cómo acepta? Me imagino que perdió, ¿verdad? A una persona pues muy... a su mamá, que ella perdió a su mamá, que no pudo, inclusive nos comenta anteriormente, que no pudo pedirle perdón, que no pudo decirle que la quería, que era una gran mamá. Y bueno, ella se retiró, lamentablemente, pues sin poder hacer esto. ¿Cómo podemos ayudar a Candy para que pueda aceptar esto? Ok, gracias, Candy. Mira, primeramente decirte que la pérdida que tuviste es una de las más grandes pérdidas y uno de los duelos más difíciles de sobrellevar. No quiere decir que es imposible, porque pues todos los duelos son muy significativos. La mamá es una parte muy importante de nosotros, y sobre todo las circunstancias, Cande, de cómo sucedieron. Se fue, ya no le pudiste, como bien dijo Ale, al compartir tu pregunta, no pudiste decirle que la amabas o pedirle perdón. Y precisamente la aceptación es la parte final del duelo. Primero, antes que nada, tenemos que vivir esa tristeza, darnos permiso de expresar esas emociones, que es el dolor, el negar lo que nos pasó, el negar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, negar la realidad, no, entender lo que está pasando, porque es muy difícil entender cualquier pérdida, ¿no? Entonces, es vivir la tristeza, vivir el enojo, esa negación que tenemos, y poco a poco, Ale, poco a poco llegar a la aceptación. La aceptación, como lo decía yo hace un momentito, es asumir el dolor de que ya no está tu mami, ya no está tu mamá. Y me encantaría decirte que yo, como lo dije hace un momentito, estoy a punto de perder a la mía y entiendo lo que puedes sentir. Asumir el dolor de ya no tenerla. Y aprender a vivir de un modo diferente. De un modo diferente es a través de saber que no está, es adaptarte a esa nueva realidad, que es vivir sin ella, que es terriblemente doloroso. Eso no quiere decir que no te duela. La gente, cuando te da un pésame, te dice: el tiempo es muy buen amigo, ¿no? Y el tiempo cura. No es cierto, el tiempo no cura. El tiempo acomoda el dolor y aprendes a vivir con ese dolor. Sería esa la aceptación de asumir el gran dolor que te da tu mamá y que te toca. Tristemente te toca, y digo te toca porque no tenemos otra alternativa más que aprender a vivir con esa falta de tu mami y adaptarte a una realidad. Y si no te pudiste despedir, ni le pudiste pedir perdón y decirle lo que le amabas, créeme que yo creo que ella lo sabía. Esa es una necesidad que tú tienes de haberle dicho eso. Pero yo creo que a lo largo de la vida se lo demostraste. Simplemente con el hecho de haber sido su hija. Ojalá que así, que esto te dé consuelo, Ale. Perdón, Katy. Gracias. Muy bien, Martel. Continuamos con la pregunta de Lidia Hernández, que nos dice: ¿qué hice mal como madre para no darme cuenta que mi hijo se quitó la vida? ¿O por qué lo hizo? Me duele tanto no poder saber qué fue lo que lo orilló a que lo hiciera. Imagino que quiere que le puedas explicar cómo puede llegar a entender. Ok, bueno. A ver. No hiciste nada mal como mamá. Yo creo que el ser mamá no merece una calificación, y entiendo cómo lo veas, entiendo tu punto de vista. Es que hice mal, me reprobaron como mamá, no lo hice bien. Yo creo que a las mamás nos toca amar. Y nosotros no es que hayamos hecho algo mal o algo bien. Fueron decisiones de ellos. Yo te quiero decir, yo también tuve un hermano que se quitó la vida, y nos podemos preguntar por qué, qué hice mal
o en qué fallé. Fue la interpretación de tu hijo, cómo interpretó la vida, que la vida para él igual a lo mejor ya no tenía sentido. Alguien lo lastimó, lo cortó la novia o no pudo con la vida simplemente. Y él tomó esa decisión por la forma en que vio su vida. Créeme que tú no tuviste nada que ver. Fue una decisión de él. Fue una decisión de decir, ya no puedo más. Y la puerta de emergencia fue quitarse su vida. Fue no porque quisiera morirse o porque quisiera dejarte a ti o a su papá o a sus hermanos o a su familia. Lo único que quería tu hijo era quitarse ese dolor, esa tristeza y esa desesperación, perdón, que lo estaba abrumando y que no tenía en ese momento sentido, no pudo descubrirlo. Y todo esto le ganó. Y por eso decidió dejar de sufrir. Y la única manera de que él consideró viable de dejar este sufrimiento y esta desesperación fue quitándose la vida. Pero no para reprobarte a ti como mamá. Créemelo. Y es vivir en la aceptación de qué difícil lo que te estoy pidiendo, pero es decir, si esa fue tu decisión, no estoy de acuerdo. Es aceptar, no significa estar de acuerdo. Y puedo entender que no estés de acuerdo con lo que él hizo. Que hubiera, pudo haber habido caminos diferentes, desde luego, pero él no los vio, no pudo verlos. Es trata de entender cómo se sintió él para haber hecho lo que hizo, pero no porque te haya querido reprobar, te lo repito. Al contrario, es no estoy de acuerdo con tu decisión, no fue la mejor forma que elegiste, pero la respeto. Tú querías tu paz y esa fue la forma que lo encontraste. Eso te puede llevar a la aceptación, corazón. No lo enjuicies, no sabes qué fue lo que le llevó a hacerlo. Gracias. Muy bien, gracias, Martel. La siguiente pregunta es, tenemos todavía varias, ¿eh? Ok, me voy a ir rapidito para entonces no extenderme tanto, mírale. Tenemos todavía dime. 1, 2, 3, 4, 5 más. Ok. ¿Cómo aceptar la pérdida de mi hermana el pasado 6 de noviembre por COVID y a los 13 días mi madre tras de ella? Supera el COVID, pero no la pérdida. No sé, es difícil aceptarlo. Es muy difícil, obviamente vuelvo a contestar igual, es muy difícil. Una hermana es una compañera de vida y cuando muere una hermana, muere una historia de vida y un proyecto y suma. Según entiendo, Ale, su mamá murió no de COVID, sino de que no pudo aceptar la pérdida de su hermana. Así lo entendí, fue así como lo entendí. Pues yo más bien lo entendí que después, 13 días después, su mamá también se enfermó, superó el COVID, pero no ha superado la pérdida de su hija. Entonces, como su mamá siguen, no aceptan la pérdida de esta chica que pasó, o sea, que por COVID. Es lo que yo entendí. Si en dado caso Leticia sigue con nosotros y pudiera aclarárnoslo, mientras si gustas tú poder dar tu comentario. Ok, gracias. A ver, a algunos les toca superar el COVID y a otros no. Tristemente, el por qué no lo sabemos. Pero ahí es donde hay que descubrir el para qué. Y todavía es muy pronto para descubrir para qué con Leticia, porque estamos en el proceso todavía de duelo. Su mamá se quedó, y estoy segura que su mamá le perdón, diría, Leti, mi hija era muy joven y yo ya estoy mayor, yo ya viví, ¿por qué no me fui yo? Porque a ella no le tocaba. Y el sentido que ella se haya quedado es para que esté con los demás. Y a lo mejor el vivir este duelo tan terrible de perder una hija y él a su hermana, le tocó a ella quedarse. ¿Para qué? Para poder seguir cuidándolos, para poder seguir amando y para saber que ella
se fue, pero dejó muchísimas cosas. Y quedarnos con todo aquello que nos dejó, nos dejaron los seres queridos. Es muy difícil aceptar, es un proceso de aceptación, es poco a poco vamos a ir aceptando lo que nos sucede. ¿Para qué se quedó? Hay que descubrirlo, ¿para qué se quedó ella? Algo va a pasar. Algo va a pasar en su vida que ella va a descubrir el hecho de que ella no se haya ido su hija. ¿Y para qué se quedó ella? Eso lo va a ver muy claramente. A lo mejor se quedó con los hijos de ella. A lo mejor el destino de ella iba a ser terrible. Y mejor la enfermedad se la llevó para que no viviera esas cosas. Esas preguntas van a venir conforme transcurre el tiempo. Muy bien, gracias, Martín. Nos comenta Silvia Delgado. Yo me divorcié desde hace 5 años y todavía estoy viviendo solo por vivir. Y no me gusta estar y sentirme así, pero no sé por dónde empezar a levantarme. Ok. A ver, te divorciaste y te duele. Claro que te duele. El divorcio es una elección. Entonces, si te divorciaste, es porque o te divorciaron y tú no lo elegiste, ya la situación es inevitable. Es importante, corazón, que yo te invitaría a buscar, después de tanto tiempo, ¿para qué quieres vivir? Ya no tienes pareja, estás sola. No estás sola. Bueno, estás sola porque ya no tienes pareja, pero te tienes a ti misma. No sé si tengas hijos, no sé si tengas familia. El para qué en esta ocasión es para que aprendas a vivir de un modo diferente, contigo misma, que cuentes contigo. Ya no tienes una pareja, pero te tienes a ti misma. Y es buscar otras alternativas que te den ilusiones, que te den motivos. Sí, aunque no tengas la pareja, es tu trabajo, tu familia, tu familia de origen, tu realización personal, un hobby, te gusta, ¿qué hacer? Eso podría llenar tu vida y podría ser tu para qué te levantes. Pero tienes que buscar qué es lo que te gusta para que eso sea el motivo y la ilusión de que sigas adelante. No la pareja lo va a hacer siempre. Hay muchas otras cosas más en tu vida. Muy bien. Gracias, Marta. Vamos a irnos un poquito más rapidito para poder contestar las que nos faltan. Sí. Elena nos dice, ¿cómo apoyar a una niña de 10 años que ha sufrido varias pérdidas en un corto periodo de tiempo? Gracias. Okay. ¿Cómo apoyarlas? Los niños representan las pérdidas muchas veces no a través de la tristeza, sino a través del enojo. Entonces, es bien importante que esta chiquita buscarle formas y alternativas para que drene ese enojo, ¿sí? Esa frustración que tiene de ya no tener a los seres queridos que tiene. Y que sí, que se vale que grite. El gritar es una muy buena técnica, el pegarle una almohada y que ella saque esa frustración, el caminar, el correr, el a lo mejor permitirle que golpee una pelota, ¿no? Los niños es buenísima técnica que le peguen una pelota contra la pared, es como drenar ese enojo y poco a poco acompañarla a que el no tener esos seres queridos, buscar algo significativo que le dé a ella un motivo para el cual vivir. Okay. Esas son las técnicas de drene de enojo cuando una niña chiquita ha tenido tantas pérdidas, corazón. Gracias. La siguiente, Laura Valderrama nos dice, mi duelo por mis padres data de 9 años. Esta situación ha agravado mi distimia y la terapia ya no es suficiente. ¿Qué me recomienda hacer? Ok, el duelo de tus padres lleva 9 años. Tienes una distimia. Okay. Llevas mucho tiempo triste. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir triste por un duelo de algo que ya pasó hace 9 años? No le estoy quitando ninguna importancia ni ningún dolor. No, de verdad que créeme que no lo estoy minimizando. Pero no te entierres con tus padres. Llevas 9 años en ese duelo. Ellos ya no viven.
y tú tampoco estás viviendo. Mi pregunta que yo te haría es, ¿le tienes miedo a vivir? Y vivir implica un compromiso, un arriesgarse, un arrojo a la vida, un decir sí a la vida a pesar de todo. Yo te invitaría a que te contestaras esa pregunta. A ti te tocó vivir, ellos no están. ¿Y qué quieres hacer de tu vida? Ya contesté ahí. Muy bien. Por último, ya Ramona Jiménez nos dice, ¿cómo puedo superar la muerte de mi hijo? Estoy en shock, todavía no lo puedo aceptar. Mi hijo era joven, estudioso, profesional, un excelente hijo, por favor, ayude. Gracias, corazón. La pérdida de un hijo no tiene nombre. Cuando pierdes un marido, eres viuda. Cuando pierdes a tus padres, eres huérfana. La pérdida de un hijo no tiene nombre y es muy pronto. Estás en shock. Claro que estás en shock. Es una de las primeras también para algunos autores, una etapa de duelo. No quieras, no te exijas ahorita. Es date permiso de vivir esta tristeza, date permiso de expresar tus emociones. Es muy pronto para que tú llegues a la aceptación, es muy reciente y esto es un proceso, no se entiende, esto no se va a entender, no vas a entender esta muerte. Sin embargo, es poco a poco ir asumiendo día a día la pérdida de que él ya no está. Es un dolor insoportable, lo sé. Nada más es date permiso de vivirlo. De verdad, es poco a poco. Vive tu tristeza. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres estar enojada, también puedes golpear una pared con una pelota. Saca y drena todo este dolor. Porque si no, si te quedas con el dolor, te puedes enfermar. Y poco a poco vas a ir asumiendo la realidad de que él ya no está. Y pregúntate. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó? Y todas esas enseñanzas y esos lindos momentos que él tuvo para ti. Eso es lo que te queda a ti. Quédate con eso. Date tiempo. Gracias, corazón. Muy bien. Muchas gracias. Quedan algunas preguntas que, bueno, pues ya por tiempo ya no podemos contestar, pero Martel, si gustas compartirnos algún teléfono, algún mail o algún medio por el que parte de nuestra audiencia pueda acercarse a ti o hacerte algunas preguntas, quizás tomar terapia, algo como pueda contactarte para que nosotros se lo podamos hacer llegar, ya sea por este medio, directamente por Messenger, si puedes compartirnoslo, por favor. Claro que sí, encantada. Mi correo, mi mail es martel, una L, martel, azcue, azcue, @hotmail.com. Ese es mi correo. Mi teléfono celular es 55-5400-6465. ¿Sí? Si me quieren hacer alguna pregunta, yo me contacto con ustedes vía mail o vía chat. Si me mandan un WhatsApp, encantada de la vida. Les prometo contestarle, me tardo a veces en contestar, pero con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. O también estoy en Instagram como Martel Azcue. Ahí también me pueden, no me meto mucho a redes sociales, pero ahí estoy en Instagram. Sí, y cualquier cosa, por estos tres medios me pueden localizar con muchísimo gusto. O, Ale, si me permite, si les preguntan a ustedes en mausoleos, pues ustedes pueden dar mis datos con todo gusto y con todo el amor del mundo. Aquí estoy para servirles. Perfecto, Martel, muchísimas gracias. Ya lo estamos compartiendo directamente en el chat de la transmisión para que las personas se lo puedan llevar. Y bueno, yo creo que sería todo. Si gustas ayudarnos con el cierre de esta hermosa sesión que tuvimos esta noche. Muchas gracias. Qué linda, muchísimas gracias. Gracias Ale, gracias Israel, gracias Alejandro, gracias todos, gracias Mausoleos por la confianza y sobre todo gracias a ustedes por estar conmigo y por decidir caminar derechitos en su vida a través de una actitud. Y acuérdense siempre que la vida tiene para qué
hay que descubrirlo. Gracias. Buenas noches.